bienvenidos al Rincón de Carol. Estamos en una fábrica abandonada, que ahora veremos todo por aquí. Y también hay una casa que está justo al lado abandonada. Y vamos a ir primero a la casa y luego veremos todo lo de la fábrica. Así que, acompáñame. Pues vamos a ir hacia esa casa que os comentaba. Vamos a ver cómo está el acceso y a ver con qué nos encontramos. Bueno, pues aquí estoy con Christopher, que nos hemos dividido en dos. En el otro grupo está en la fábrica, está grabando por allí. Y nosotros vamos a llegar, ya estamos en la casa. A ver con qué nos encontramos. Nuevas aventuras, ¿eh? Vamos a ver qué nos toca hoy. Pues aquí tendríamos la casa. Ahora vamos a ver en qué estado está, si se puede entrar. Porque no tenemos ni idea de qué es esta casa. Ni la historia de momento. Como sabéis, de momento no sé historia, pero luego si algo sé os lo cuento por aquí. Nada más entrar, tenemos aquí lo que parece ser pues como un sí, gallinero, ¿no? O pajareras. Esto sí que parece de gallinas, conejos. No sé muy bien. Y bueno, aquí está como la principal. ¿Y esa, eso que hay ahí, algo colgado rojo? Será algo de ropa. Sí, vamos a ir para adentro a ver qué vemos. Si me muevo mucho es porque aquí para pasar es un poco complicado sin matarte. Esto tiene pinta de aseo. Lo que queda de una chimenea. Unas escaleritas por ahí. Aquí hay un colchón. Y esto que no sabemos lo que es, la verdad. Si alguien sabe. Hay un huequecito también bajo la escalera. Esto. Vamos a verlo todo ya que estamos y vamos a hacer alguna. Oh, la cocina. Vamos a hacer algunas grabaciones. Mira, lo que era la cocina, la campana. Y claro, está completamente en ruina. Pero para hacer algunas grabaciones y preguntar a ver qué era este lugar, si sale algo. No me he puesto los guantes. Hay como unas notas aquí, ¿no? Y mira, y una cinta. Oh, parece de un libro, ¿no? Voy a cogerlo otra vez. Mira que tengo los guantes ahí, aún no me los he puesto. Vacuno adulto, dice. Vacuno adulto. Polvo seco conteniendo vitaminas y minerales necesarios para rumiantes adultos, vacuno y lanar. Esto es como que a lo mejor tiene información de alimentar aquí al ganado o algo, ¿no? No tengo ni idea. Pero cada hoja es una cosa distinta. Sí. Como información que tenían aquí. Me lo he visto mientras que estábamos grabando. Ahí no hemos pasado. Ah, sí, esta es la otra zona donde estaba colgado el trapo ese. Y vamos a subir a la parte de arriba a ver qué encontramos. Si se puede. Vamos a ver si se puede subir arriba, porque la verdad es que da un poquito de cosa. Oye, no se caerá esto, ¿no? Vente conmigo, no me abandones. Que caigamos los dos. Ostras, mira lo que hay arriba. Como una. Eso te apoya muy poco, ¿eh? Mira lo que hay arriba, Christopher. Sí, caemos los dos, pero está fuera, Johnny. Le pegamos un grito.
No, no, pero yo voy a subir solo las escaleras. Yo aquí no paso. Porque mira. Wow. Yo por ahí no voy a pasar, ¿sabéis? Os voy a enseñar lo que veo. Porque el suelo, a saber. Esto era también de animales, ¿eh? O sea, además no hay nada más. Solo un poquito por aquí. No hay nada más. Allí afuera se ve la fábrica. Y es que mirad cómo están los techos. O sea, era solo enseñaros esta parte y ya nos bajamos hacia la... Hacer una grabación. Vamos a poner la grabadora. No sé si ahora me escucharéis mucho. Si no, os lo pondré por aquí las preguntas. Y lo vamos a poner aquí en el... Ahí lo veréis, en el huequecito este. Vamos a dejar la grabadora ahí y a ver qué nos sale. No sé si eso afectará, pero bueno. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Hay pájaros también. Si estás aquí, puedes decirnos tu nombre. Se ven coches a lo lejos. ¿Nos puedes decir qué era este lugar? Y vale, vamos a cortar la primera grabación y vamos a hacer otra en la parte de la cocina. No sé cuántos minutos llevamos, a ver... 2 minutos. Vale, ahora vamos a hacer una grabación en la zona de la cocina. Voy a dejar allí la grabadora y ahora lo veréis. A ver... Esto empieza a grabar, sí. Pues comienzo grabación, segunda grabación en la casa de la fábrica. Lo que más se oye son pájaros de fondo, sí. Porque estamos en el campo. Si estás aquí, puedes decirnos tu nombre. Si estás aquí, puedes dar un golpe fuerte, que te escuchemos. Se ha escuchado un ruidito, pero será natural. Justo por ahí. Uy, eso sí oigo. Se escuchan pasos. Viene alguien, yo creo, ¿eh? Vamos a finalizar la grabación, pues yo escucho pasos, vamos. Voy a finalizar la grabación, la de la grabadora primero. Finalizo grabación. Que quería yo grabar que son esas hojas, mira que estoy frío una cinta.
Bueno, pues hemos entrado a la fábrica. Era una fábrica de azufre. Pasa que se oyen coches, hay gente cerca volando dron. Así que por aquí grabaciones va a ser un poquito más complicado. Vamos a entrar aquí a esta nave que Christopher nos va a alumbrar para que se vea bien. Mira el dron, ¿eh? Allí al fondo, bueno, es que da todo el contraste de luz. Porque esto es... ¿Se ve algo complicado? Complicado. Esto hay que tener un focazo. Y es que se... Y a ver dónde está el azufre, ¿no? Tenemos que encontrar. Supongo que está más adelante, que está los depósitos. Que no salga nadie. ¡Mira el dron! Ah, mirad, mirad. Bueno, comentaros que aquí, cuando ya estaba cerrada la fábrica, falleció un chico porque vino con un hacha a coger el cobre, ¿no? Y en teoría, pues aún estaba. Aún había luz, ¿no? Sí, y había corriente. Había corriente y se electrocutó. Y de eso murió aquí, esa persona. O sea que aquí sabemos que morir ha muerto alguien. Hola, Christopher. Sí. Pero se me desenfoca muchísimo. Porque no hay mucha luz. Sí, de bojas. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Será polvo de azufre o...? ¿Eso está sucia la óptica? No, en principio... Mira que no lo hace. O sea, está todo el rato desenfocado. Pero es que... ¿ahora no lo hace? Oh, sí, 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 mira. No entiendo. Sí, es como polvo, pero lo tendría que hacer en todo el vídeo. Ya. Eso es muy mal, ¿eh? A ver si me voy a quedar aquí un momento. Está el azufre, vamos a ver si lo encontramos. Una montañita de nieve. O polvos blancos. Polvitos blancos. Haciendo picnic y hay gente con mesas. ¿Entiendes? Ya al fondo de grandes. Esa nave también. Sí, es, sí. Han estado todo, claro. Pues hemos gastado muchos tiempos, ¿no? Por aquí ya se ve el azufre. Que vamos, mejor no respirar esto mucho tiempo, ¿no? Digo yo. Oh, mira. Mira, las pisadas de Johnny, que seguro que han subido por ahí. Sí, porque él nos ha dicho que ha subido y vamos, mejor no subir por aquí. Es que parece una montaña de nieve, ¿eh? Y hay eco. Y es que si no hago la pava no me quedo a gusto. A alguien se le ha ocurrido aquí la fantástica idea de quemar algo con el azufre. Y es que huele que nos vamos a intoxicar aquí. Nos vamos, pero ya. Se oye el dron de lejos, no vamos a hacer grabaciones aquí porque
yo creo que se va a escuchar mucho y voces de lejos. Hemos encontrado dos coches aquí desguazados, abandonados. ¡Buah, mirad! Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Hemos hecho un recorrido por la casa que hemos encontrado al lado de la fábrica y por la fábrica. Y nada, no olvidéis suscribiros por aquí, darle like y vamos a ir a otro lugar ahora a grabar. Así que si me veis en próximos vídeos con la misma ropa es porque vamos todo seguido. Así que muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Bye. Tell me that you love me, even if it's fake.